Estamos perdiendo muchas referencias, Enrique. David Bowie, Tom Petty recientemente. ¿Qué queda de ellos? Leonard Cohen. Leonard Cohen. Por supuesto. ¿Qué queda de ellos? ¿Cómo valoras? ¿Piensas que nos vamos a desmemoriar completamente? ¿O cómo ves? Uno siempre piensa hasta qué punto la música popular va a tener relevancia, la música que hemos conocido en el siglo XX y esta parte del XXI que llevamos, va a tener relevancia dentro de otros 100 años. ¿Quién se acordará de los Beatles, ¿no? Sí. Que en realidad fueron 10 años, ¿no? Los 60, en 1970 ya estaban separados. Hace poco, en una estadística, hablaban de la falta de relevancia de Elvis Presley en la juventud americana, en Estados Unidos, de cantidad de jóvenes menores de 25 años que no habían escuchado a Elvis Presley más que anecdóticamente y que no sabían exactamente quién era ese señor que cantaba. Pero sí que conocían la figura icónica, ¿no? Como conoces sí. a las figuritas de Marilyn o de... No, ¿hasta qué punto Elvis Presley no iba a quedar más que una figura icónica, merchandising, y sus canciones se iban a perder en el tiempo? Porque los jóvenes ya no están interesados en eso. A mí me da pena, ¿no?, que haya una nueva generación que no vea películas en blanco y negro porque les resulte chocante y que no pertenezca a esa, y que toda esa grandeza se quede perdida en el olvido, pero es lo que seguramente va a ocurrir. Ya. Quiero decir, toda esa cultura con la que nosotros hemos crecido es una cultura muy reciente, y si pensamos en los siglos XVIII, XVII, XVI y para atrás, son muy pocos los artistas relevantes que van quedando. Conforme vas llegando más para atrás, los vas contando más con los dedos de una mano. Entonces es posible que del siglo XX queden con los dedos de una mano y que sean, pues, Miles Davis, que sea Stravinsky, y no sé si será John Lennon o será Bob Marley, pero me temo que yo no. Bueno. Y Tom Petty a lo mejor tampoco. Puede ser. Entonces, estamos hablando, nos da pena porque son los con los que hemos vivido nosotros, pero es muy probable que no se nos recuerde a nadie.